Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Yo soy López y estas son las noticias en 13 News. Agéndese con nosotros, no tiene nada que hacer, pues pendiente de lo que tenemos para usted este fin de semana. El sábado 23 de abril se llevará a cabo la Cachaca Fed, un encuentro con más de 25 marcas de diseño independiente de la capital. El evento se realizará en el restaurante francés A Seis Manos. Además, en el marco de la Feria del Libro, que este año está llena de actividades, se realizará un conversatorio con los fundadores de Actualidad Panamericana. Ellos hablarán sobre las nuevas tendencias en el ámbito periodístico. Y si quiere disfrutar de buena música, aproveche. En el Museo Nacional se presentarán de forma gratuita los Gaiteros de San Jacinto. Su presentación mostrará las tradiciones de su tierra y las mezclas musicales que se han tejido con los años. Conozca a un artista que convirtió el arte abstracto de un mico, de un mono, en un tatuaje. Este artista se llama Jan Schukowski y puso a Dasha, una mona con las patas llenas de pintura, a hacerle una figura en la espalda. La figura finalizó en arte abstracto y luego Jan se mandó a tatuar exactamente lo que la monita le había hecho en la piel. Bonito, ¿no? Y si nos vemos en la Feria del Libro, por ejemplo, opinen. @13news, @canal13. ¿Cuál es ese libro que les cambió la vida? Ese que tienen de cabecera, el que siempre recomiendan, no han vuelto a leer. Opinen, aquí los esperamos. Y recuerden que en cualquier momento, más 13 News. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.